Tengo la doctora Tania. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Empezamos, colegas? Empezamos. Hoy vamos a hablar de las enfermedades no transmisibles. Yo soy la doctora Tania López Centeno. Tengo mi especialidad en Administración de Salud de la Cayetano Heredia. Soy epidemióloga de gestión de la John Hopkins. Tengo la maestría de salud pública, de gerencia y gobierno, y el doctorado de salud pública. Espero de poderles compartir este tema nuevo
Tal vez para ustedes ya no sea nuevo, pero para el tema de salud pública es nuevo, porque no hay receta en el mundo de cómo intervenir. Así como ustedes han aprendido en salud pública, dengue, zika, chikungunya, malaria, tuberculosis, etcétera, que ya tienen el ABC, el flujo de atención, ya saben el cómo van a invertir el estado de la enfermedad de lo que estamos mencionando. En no transmisibles todavía no hay una receta. Se dan algunas líneas, algunas estrategias de intervención que han hecho estudios que son costo-beneficio, pero que te puedan decir, esta es la forma como se debe atender un hipertenso, un diabético. Todavía no encontramos la manera. Hay muchos, ustedes están en los hospitales, muchas formas, hacen club de los diabéticos, el hospital OAISA muy organizado el tema de diabetes, igual el 2 de mayo. Entonces son formas de cómo estamos abordando las enfermedades no transmisibles. Entonces permítanme hoy hablarles sobre estas enfermedades. Las enfermedades no transmisibles es una epidemia global que nos ha afectado muy pronto. Ni bien hemos salido de la, ni salimos todavía de las enfermedades infecciosas y ya estamos teniendo enfermedades crónicas, a lo que llaman transición epidemiológica. No salimos de la desnutrición, no salimos de la anemia, pero ya paralelo a esto tenemos la obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer. Entonces, en esta transición demográfica ha sido demasiado pronto, muy rápido. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son estos determinantes, por qué está pasando esto. Y aparte de ser muy rápida, es muy severa, porque las enfermedades no transmisibles nos producen años de vida discapacidad perdidos, nos producen mayor rentabilidad social, entonces mayor pobreza. Las enfermedades, al ser tan rápidas, pero han sido las más drásticas, las más severas. En la actualidad, las enfermedades no transmisibles son las primeras causas de muerte y también las primeras causas de discapacidad. Representan aproximadamente 3.9 millones de personas que han muerto anualmente por las enfermedades no transmisibles. Más de la tercera parte de estas muertes han sido muertes prematuras, o sea, antes de los 70 años. Las enfermedades no transmisibles actualmente están desafiando seriamente la eficiencia y la eficacia y las competencias de nuestro sistema de salud, no solamente la del Perú, sino a nivel mundial. Entonces están desafiando estas enfermedades a nuestros sistemas de salud. Se estima que aproximadamente en las Américas 1.5 millones de personas debido a enfermedades cardiovasculares murieron. 1 millón de personas por cáncer. 239.000 por diabetes. Y aproximadamente unas 200.000 personas por enfermedades obstructivas crónicas. ¿Cuánto es la muerte materna? ¿Cuánto era que ya lo han pasado? ¿Cuánto era la muerte materna a nivel nacional? ¿Cuánto era la razón? 177. ¿Cuánto tenemos que llegar en nuestros objetivos del milenio? A 70 por 1000 nacidos vivos, ¿no es cierto? Esa es nuestra meta. Son 70, pero miren cuántos mueren por enfermedades no transmisibles. ¿Cuántos mueren por dengue? A ver, ¿quién ha escuchado? ¿Cuántos mueren por dengue? ¿Cuántos han muerto el año pasado? A ver, ¿quién dice? ¿Cuántos han muerto el año pasado? ¿Mueren 10, 20, 30? No, dice que la tasa de mortalidad por dengue es 0.3%. Es bajísima. Y aquí les presento enfermedades crónicas que están matando a pasos agigantados a nuestra población. Las enfermedades no transmisibles pueden sufrir exacerbaciones por enfermedades infecciosas. Por ejemplo, la comorbilidad de tuberculosis y diabetes.
la comorbilidad de tuberculosis y obesidad. Entonces sí tenemos comorbilidades, problemas que nos pueden estar complicando las no transmisibles. Si decimos que la prevalencia de diabetes es 7, más o menos al día de hoy estaríamos con 2,5 millones de personas diabéticas. Imagínense, un caldo de cultivo riquísimo va a incrementar la tuberculosis. Entonces tenemos que estar preparados para esa comorbilidad de enfermedades crónicas e enfermedades infecciosas. Mamá. Entonces, ustedes ya saben las definiciones, que es un brote, que es una epidemia, que es una endemia. Entonces, en este momento, ya las enfermedades crónicas le decimos que es una epidemia. ¿Y por qué es una epidemia, colegas? A ver, ¿por qué es una epidemia? Doctor, ¿por qué es una epidemia? Por la edad geográfica que abarca. Eso no es una pandemia. Porque ya está en muchos países, ya ha pasado hasta continentes, ¿no es cierto? Pero hay algunos todavía que no. Por ejemplo, los japonesitos, ellos todavía son delgaditos. Pero como fuman bastante, el tema es el cáncer, ¿no? Entonces, esta epidemia de las no transmisibles se ha producido por un cambio demográfico. Ya les dije, transición demográfica y transición epidemiológica. La transición demográfica, ¿qué es, doctora, la transición demográfica? Es el cambio que hay en la población. ¿Cómo? El cambio que hay en la población. Es el cambio de la población. El cambio de la población que hay en un país. Entonces, lo que dice el doctor, nuestra transición demográfica es que disminuyó las muertes infantiles, por lo tanto ha aumentado la esperanza de vida, por lo tanto nuestra pirámide poblacional ya no se llama pirámide, pues no es como un vaso de champán, ¿no es cierto? Entonces, esta transición demográfica es una de las causas del incremento de las enfermedades no transmisibles. También es el tema social, ¿no? Ustedes han visto que mucha gente, la parte rural cada vez se queda menos poblada porque vienen a la parte urbana. Esa que vienen de rural a urbano también van cambiando sus costumbres. Cuando ustedes vayan a hacer su serum en el campo, dice aquícito nomás, y son 6 cerros que tienen que caminar, ¿no es cierto? En cambio, aquí en Lima ya es por quina 3 cuadras. Entonces, ¿qué estamos cambiando? El tema de caminar bastante por el sedentarismo. Entonces, también la parte social ha influido en este tema de enfermedades no transmisibles. Y pues el aumento de esperanza de vida ha sido otro de los factores. Esto es lo que acabamos de hablar, la transición demográfica. Esa transición demográfica donde empieza a tener menos tasa de mortalidad infantil, que va a tener aumento de la esperanza de vida, también trae que aumenten las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades no transmisibles. Lo que hablé también, el tema de que está aumentando lo urbano y disminuyendo lo rural, y eso también cambia sus costumbres, sus hábitos. Consecuencia, enfermedades no transmisibles. Este aumento de la esperanza de vida nos trae como consecuencias que 8 de cada 10 personas vivirán más de 60 años. Imagínense ustedes, 8 de cada 10 personas vivirán más de 60 años. Obvio, pues yo ya estoy por los 50 y tantos, no me voy a morir, espero no morirme todavía, pero voy a vivir todavía, ¿no? Ahí estoy dentro de eso. Pero mire, y 4 de 10 vivirán más de 80 años. Miren esa cifra, ¿no? Esto les puede venir en su examen, ¿no? Que mira, de cada 10, 8, ya estamos, yo estoy en esa estadística, ¿no? Pero lo más preocupante es 4 de 10. Y estos pacientes, no solamente su hipertensión, su diabetes, su obesidad,
sino también su depresión, su ansiedad, la soledad, la violencia que hacemos a este grupo etario. Entonces son otras patologías que vamos a ver. La esperanza de vida no ha sido, o sea, cuando nosotros hacemos una evaluación a nuestros sistemas de salud, decimos, ¡ay, qué bien! Hemos aumentado, antes no llegaban ni a los 45 años y placa, placa. Ahora ya llegan a los 75 y vamos a llegar a más, a 80 años, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿y cómo está la calidad de vida? Esa vida saludable, ¿habremos mejorado? ¿Qué dicen ustedes? Solamente se ha prolongado, porque la calidad hemos desmejorado. La alimentación de nuestros abuelos, bueno, para ustedes, tatarabuelos, para mí mi abuelo, era mucho mejor. Caminaban, ¿no? Actuaban, y no tenían contaminación ni de internet, ni de luz, no tenían metales pesados, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente han cambiado todo eso. Entonces, la esperanza de vida no ha tenido una relación mucho con una esperanza de vida saludable. En la región, las personas viven un promedio de 9 años con limitaciones funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Los años de vida de discapacidad. Sabemos por estadística que el 60.5 de años de vida de discapacidad, ¿quién lo produce? Las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades no transmisibles. ¿No? Entonces, todo esto que estamos hablando, mayores de 80 años, discapacidad, vida no saludable, ¿qué nos van a qué nos produce? Periodos más largos de dependencia. Yo, si tengo cataratas a mis 80 años, voy a depender de alguien para que me pueda vivir más. Si tengo algún problema de discapacidad, dependo de mi hijo, de mi familia, de mi sobrino, de mi nieto, para entonces, ¿qué produzco? Más pobreza en mi unidad familiar. Entonces, es importante trabajar fuerte las enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, la literatura les va a decir que existen dos factores de riesgo para que existan las enfermedades no transmisibles. Unas son las modificables y las otras son las no modificables. Las que no vamos a modificar, la edad, el sexo, la genética, ¿no? No vamos a poder modificar. Pero los modificables sí, factores que nos pueden producir enfermedades crónicas modificables, el tabaquismo, la hipertensión, ustedes lo conocen como un daño, pero OMS, OPS lo identifica como un factor de riesgo. La obesidad, el sedentarismo, el cambio de grasas de triglicéridos, HDL, LDL. Entonces, estos son factores de riesgo. El tabaquismo, el alcohol. Entonces, son factores que sí podemos modificar. Si con decirles que de cada 10 personas obesas, 7 probablemente tengan algún tipo de cáncer. Entonces, ¿debemos intervenir frente a la obesidad? Sí. Entonces, es importante trabajar ese tema. Según la Organización Panamericana de Salud, más de 3.9 millones mueren por 2 puntos. Miren esto, este es importantísimo que ustedes deben saber y viene también en el examen, creo, no me acuerdo. Pero sí, ¿no? Entonces, miren, 880 mil mueren por el tema de, ¿qué decía? Tabaco. Tabaco. ¿Por qué? Ya quiere que me vaya, ¿quiere? ¿No? ¿Sí? No puede, no puedo salir. Tienen que entender que somos diferentes generaciones. Yo ya estoy un paso más allá, ¿no es cierto? Con la tecnología muchas veces me falla. Si ustedes supieran, cuando agarro mi celular, me dicen, te he mandado por WhatsApp tal cosa. Voy donde mi hijo, le digo, puedes bajármelo, porque dependo de mis hijos, ¿no? O sea, la tecnología todavía a mi edad un poco que no. A mí también me pasa lo mismo con mi mamá. Ya. Ahí déjale. A mí me pasa eso. Entonces, habíamos identificado dos tipos de factores de riesgo: modificables y no modificables.
también puede ser pregunta, porque eso no solamente lo van a ver en el examen, sino lo van a ver en los exámenes para que hagan su internado, y también les preguntan en la residencia. No es así tan fácil cuáles son los factores, sino les van a dar ahí a que, digamos, la hipertensión arterial se identifica como un factor de riesgo, ¿no? Entonces, estos tipos de factores que hemos hablado nos producen todas estas enfermedades crónicas: hipertensión, diabetes, osteoporosis, cáncer. Entonces, son factores que sí podemos modificar y que debemos intervenir. Y por estas enfermedades, dice la OPS, que mueren más o menos 880.000 por tabaco. Por hipertensión, 720.000. Imagínense, hay uno por actividad física, por ser sedentarios. Aproximadamente 260.000 personas mueren al año por no hacer actividad física. Entonces, sí son factores de riesgo que están produciendo ese cambio del perfil demográfico, del perfil epidemiológico, ¿no? Las enfermedades infecciosas están bajando y las enfermedades crónicas están subiendo. Ustedes me dirán, doctora, si eso ya se sabe en las estadísticas, ¿por qué no aumentan las especialidades para las crónicas? Entonces yo también me pregunto, ni idea. No sé, ¿por qué no? Si las estadísticas nos dicen que ya nuestra población se está enfermando más por crónicas, que está muriendo por crónicas, deberíamos tener más especialistas internistas, endocrinólogos, oncólogos, nefrólogos, etcétera, etcétera. Pero son las especialidades que tienen menos números para poder hacer la residencia. Solamente cuestión de referencia. Yo no sé cuántos fuman acá, pero sí, yo sé que hay alumnos que fuman. Y todavía hay otros que fuman algo más, ¿no es cierto? Entonces, es normal, ¿no? Normal, es la edad. ¿Qué podemos hacer? Entonces, el tabaco, no solamente hay una de Dolly Hill, la relación con cáncer pulmonar, sino es que el tabaco está demostrado que es tan malo este tabaco, tan espeso, que nos produce cáncer desde los labios hasta el ano. Imagínense, ni el pobre se salva. ¿No es cierto? El cáncer, el tabaco es terrible. Entonces, ya les estoy dando la idea. ¿En qué debemos trabajar para cambiar este estado de las no transmisibles? Primero, sí está bien, pero ¿qué? Tabaco. Tenemos que eliminar el consumo de tabaco. Miren la palabra que les digo. Eliminar. No que contrarrestar, disminuir, controlar. No, eliminar el consumo de tabaco. Se han hecho varias estrategias a nivel mundial. Han subido los aranceles, le suben el IGB, todos hacen. Pero son tan vivos estos del tabaco. Cuando yo era joven como ustedes, el tabaco lo vendían en una caja, ¿no? Eran pues los Marlboro rojos, los Marlboro azules, ya sabía otras cosas con ruidito, con sabor, y eso otro, no modernizado. Pero son tan malos esto casi se me hace una mala palabra. Son tan malos, ¿no? Que ya, como dice, los jóvenes son los que están fumando y son misios, pues todavía están en la universidad, no tienen mucha plata. Entonces ya no les voy a cobrar 20 soles la cajetilla, les voy a cobrar 5 soles, les voy a dar 6 nada más o 3. Cada vez lo hace más accesible al bolsillo de los jóvenes. Y seguro que cada vez va a ser más accesible, ya no solamente para los jóvenes, tal vez hasta para los niños. Porque hay una estadística que la edad del consumo de alcohol, antes era 12 años en el Perú, ahora ha bajado a 8 años. Imagínense el inicio del alcohol. Entonces, el alcohol y el tabaco van juntos. Entonces, si ustedes ya hemos visto estos factores de riesgo, hemos visto la transición demográfica, la transición epidemiológica, que son consecuencias de estas enfermedades, pero también las diferencias socioeconómicas y las de género determinan la exposición de algunos riesgos, sobre todo para el tratamiento temprano. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver género y no transmisibles?
No, ¿qué tiene que ver? Vaya al Ministerio de Educación a pelear género. No, género tiene mucho que ver en salud. Las inequidades de género también afectan a la salud, y más en las enfermedades crónicas. Les voy a poner un ejemplo. Solamente ejemplo. Digamos, yo, la doctora López, soy la esposa del doctor, ¿ya? Y nos vamos a atender con la doctora. Entonces, la doctora le dice a mi esposo: señor, su esposa tiene diabetes. Él le dijo: acá, ¿qué? ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, le va, mire, no tiene que comer pan, no tiene que comer esto, no. Tiene que tomar su metformina, y tiene que hacer actividad física, 30 minutos, todo bien bacán, ¿no? Ah, ya, doctor, hasta luego, y nos vamos a la casa. Llegamos a la casa y dice: Cholita, tú cocinas un arroz con pollo riquísimo, ¿por qué no te haces un arrocito con pollo? O si no, le dice: ¿por qué no te haces un lomo? Es que ese lomo a los pobres, ay, me han tocado un arrocito lindo, mi gordita, mi panzoncilla. Entonces, la mujer, por lo género, vamos y hacemos nuestra comidita, ya al diablo la diabetes, porque nos da hambre también comer, ¿no? Pero cambiamos el escenario. Yo con mi esposo voy a atendernos y la doctora me dice: señora, su esposo tiene diabetes. ¿Qué hace la mujer? Doctora, ¿qué debo hacer? No puede ser. ¿Qué? Entonces, ¿qué dieta? ¿Cómo hago ya? Llegan a la casa y dicen: hijo, se fregaron. El papá tiene diabetes. Todos entramos en dieta. Aquí ya no se come pan, no se toma gaseosa. Y como es peligroso nuestro padre, todos salimos con el papá a caminar. ¿No es cierto? Entonces, imagínense, les digo que estas diferencias de género, inequidades de género, también producen efectos en la salud, sobre todo al inicio del tratamiento. Y no solamente no transmisible, ya con algunos hemos visto también que el tema de género afecta en todo en salud, ¿no? Cuando no hay equidad de género, afecta en la sexualidad, en enfermedades transmisibles y también en no transmisibles. Y las diferencias sociales también, a ver, colegas, las diferencias sociales también va a afectar. Les pongo un ejemplo. Si a ustedes yo los diagnostico a tititos con obesidad, todos son obesos grado 1, ¿qué hacen ustedes? Lo primero, a ver, ¿qué hace, doctor? Obeso grado 1 usted. Hace ejercicio, se inscribe al gimnasio. Por tu cuenta, pero normalmente como son medio flojitos, no, tengo que pagar para que, ¿no? No, y después cambio mi estilo de vida. No digo, ya no voy a comer chatarra, ahora es fruta, verdura. Fruta y verdura. Y voy a hacer más actividad, me voy a mi trainer para que me ayude a bajar y a moderar mejor. ¿Por qué? Porque tenemos posibilidad económica. En cambio, la gente pobre, si ustedes se paran en el paradero que hay ese tren rápido que va a donde venden, ¿cómo se llama? Este Vía El Salvador, ustedes solamente párense una hora ahí. Y empiecen a contar, no gordito, porque yo soy gordita, empiecen a contar obesos, 1, 2, 3, 4, ya, pero mórbidos, 5, 6, 7, increíblemente la obesidad en la gente pobre ha incrementado a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque es uno, aparte de carbohidratos, colegas, en el Perú hay familias que viven con 10 a 15 soles diarios. Lo que ustedes se gastan en su diario aquí, 25, viven dos familias, dos días. Entonces, estos papás, estas mamás, ¿qué van a preferir dar a sus hijos? ¿Una lechuga con un tomate o van a ir a comprar un kilo de arroz, un kilo de fideos y 4 papas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál compra? Lo segundo, lo que llena, no la calidad. Entonces, tenemos que pensar, colegas, en políticas fuertes para transformar eso, porque esa discriminación socioeconómica, inequidades de género, también son factores que están ayudando a incrementar las enfermedades crónicas. Y como pongo ahí, con frecuencia en poblaciones vulnerables. Esta gente pobre y extremadamente pobre son los que van a sufrir más por las enfermedades crónicas. Ustedes dirán: sí, pero doctora,
Una metformina ahora cuesta 30 céntimos, ya no está tan caro. Sí, pero es una metformina por toda su vida, ¿no? Un antihipertensivo por toda su vida. Y el tema del cáncer, sí, ahora lo detectas temprano y no hay ningún problema. Pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto de plata? ¿Y cuánto de pago de bolsillo todavía va? Estas enfermedades nos producen. Entonces, son enfermedades que sí debemos trabajar. ¿Qué hacer? Como les dije al inicio, no lo tomen como una receta, pero así ya, no, ya. Eso es lo que van, no. Todos los para cada año cambia. Dicen que la OPS ha hecho algunas estrategias para la prevención y control de estas enfermedades, ¿no? Hasta el 2025. Ha dicho que debemos trabajar multisectorialmente, obvio. Por ejemplo, aquí ustedes me dicen, colega, señorita o señora, como me quieran llamar, usted está gordita. Yo digo, no, yo no estoy gordo, estoy atamalada, pero no estoy gorda. Pero son dos cosas diferentes. Entonces, pero bueno, para disminuir y ya no sea atamalada y pase al grupo de lo normal, usted tiene que hacer mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Tiene que salir, ¿dónde vive usted? Ah, bueno, yo vivo en La Victoria. Tiene que salir en su manzana a correr 30 minutos. La señora sale y regresa sin zapatillas. ¿No es cierto? Entonces, ¿de quién depende la seguridad ciudadana? ¿De nosotros? No, es de los gobiernos locales. Entonces, el trabajo multisectorial de las enfermedades no transmisibles es primordial. Que aquel médico que crea que solo va a cambiar la obesidad, la hipertensión, el cáncer y las otras enfermedades, está pobrecito, que en paz descanse, porque aquí son un enfoque multisectorial. Seguridad ciudadana, gobiernos locales. Cuando conversaba con mis alumnos en Europa, ustedes salen, en España, salen a caminar y van a un parque con su familia. Y en su familia, por ejemplo, puede haber un discapacitado, en su familia su esposa embarazada y sus hijos pequeños. En el parque, es un parque saludable y para todas las etapas de vida y para todos. Hay sitios donde las personas discapacitadas pueden pasear. Hay sitios donde los niños pueden correr, hasta los animalitos tienen su espacio. Actualmente nosotros en un parque no tenemos eso, ¿no? El agua, antes, cuando yo era joven como ustedes, el agua lo tomábamos de la manguera, actualmente el agua lo compramos. ¿Qué más vendrá? ¿No es cierto? Entonces, la multisectorialidad es muy importante en la intervención de las enfermedades no transmisibles. Asimismo, un determinante importante son los servicios de salud. Los servicios de salud con personas que tengan calidez en el trato. Siempre digo a mis alumnos, traten a sus pacientes como les gustaría que traten a su mamá, a su novia, a su esposa o a su papá. Traten a esa mujer o a ese hombre, a ese niño, como si fueran parte de su familia y de ustedes. Entonces, cuando lleguemos en realidad a ese punto, cuando en realidad hagamos un servicio de calidad, vamos a tener procesos de atención. Actualmente, el año pasado tuve una participación en una conferencia de los pacientes diabéticos. En serio, colegas, a mí se me cayeron las lágrimas cuando salieron los pacientes del hospital XY, que está por el centro de Lima, y dijo, yo compro el lunes mis medicamentos, mi amigo compra el martes, el miércoles, porque como no nos pueden dar para todos los días, lo que compramos lo dividimos. Entonces, dígame, ¿estamos haciendo buena nuestro tratamiento, adherencia al tratamiento? Entonces, ¿qué nos espera? Si no tenemos un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno, continuo y de calidad, lo que vamos a tener cuando ustedes estén aquí ya trabajando conmigo, vamos a tener más insuficiencia renal, porque la diabetes va a terminar en insuficiencia renal, más trasplantes, nuestra muerte prematura va a ser mucho más alta y la rentabilidad social va a disminuir. Porque un paciente diabético, un paciente obeso, no produce igual que una persona que es normal. Entonces sí es importante trabajar este tema en los servicios de salud.
Y otro tema importante que hasta ahora nadie le da pelota. En los hospitales, yo no sé cómo pueden ser directores, gerentes, si no tienen información. La información es como la anamnesis que hacen a un paciente. La información les va a dar cuál es el estado de la salud de lo que están vigilando. Entonces es importante tener información. ¿Y de dónde sale la información? Doctora, ¿de dónde sale la información? ¿De dónde sale la información? ¿De dónde yo puedo saber cuántos diabéticos tengo en el Perú? De una vigilancia. ¿De dónde la vigilancia recoge el dato? De la historia clínica. ¿Y cómo están nuestras historias clínicas? ¿No? Futuros colegas, acá, no cometamos los errores que cometieron o que cometimos. Cambiemos la historia, ¿no? La historia clínica es el único documento legal que nos va a proteger a ustedes. Es el único, cuando les quieran meter un juicio a un paciente, ustedes sacan su historia clínica. Mira, acá te anoté todo y quise firmar, ¿no es cierto? Porque no quisiste. Entonces es el único documento que los va a respaldar. Pero esas historias que actualmente tenemos son unos garabatos, así, un sello y otro garabato, ¿no? Cuando estuve de director en el INO, quise hacer un análisis sobre la retinopatía de la prematuridad. Entonces mandé a sacar 2.500 historias, quería yo revisar. Les juro que me demoré un mes y no pude hacer ese trabajo de investigación. No entendían la letra. Eran unos garabatos que algunos decían ROS, otros decían retinopatía. Yo no sabía si era grado 1, grado 2, grado 3. O sea, el dato exacto, el dato no te da información. Si no tenemos información, no podemos transformarlo en conocimiento. Y si no tenemos conocimiento, no podemos intervenir. Entonces, es importante que hagamos una vigilancia, que tengamos datos de nuestros pacientes diabéticos, de nuestros pacientes hipertensos. El único hospital que me saco el sombrero, bueno, no es hospital, es instituto, es el Neoplásica. Todas sus historias son tipiadas, se leen perfectamente, y dice impresión, diagnóstico y plan de tratamiento, basada en journal medical, o sea, basada en evidencia. Es una historia A1, muy buena. Y así debían ser todas nuestras historias. Entonces, ¿qué vas a hacer? En nuestros servicios, aquí vemos lo que nos propone OPS, ¿no? Dice, tenemos que trabajar sobre condicionantes sociales, por ejemplo, mejorar la alimentación. Pero no en teoría. Les juro que es una teoría, crea rash alérgico cuando decimos a dieta. Papá me dice, Tania, estás atamalada, tienes que empezar dieta, y más hambre me da, quiero comer chocolate, pasteles, ¿no? O sea, no es dieta. O sea, esa palabra dieta, saquémosla así al sobre. Lo que tenemos que hacer es una alimentación saludable. Tenemos que aprender a comer. Un poco difícil en nuestro país, ¿no? Un poco difícil. Por ejemplo, lunes, normalmente tus lentejitas, tu arroz, ¿no? Y tu huevo frito, ¿no? Otro día, arroz con pollo, delicioso. ¿Qué es la entrada? Papa la huancaína, carbohidrato. Plato de fondo, arroz con pollo, medio kilo de arroz y un cuello. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos comiendo? Carbohidrato, más carbohidrato, igual a tamalá. ¿No es cierto? Entonces, lo que tenemos que aprender es una alimentación saludable. ¿Qué significa? Que en el desayuno tenemos que tomar nuestras proteínas. Tenemos que tomar un poco de carbohidrato y también nuestras vitaminas. Lo mismo tenemos, y tal vez un poco más, en el almuerzo. Nuestras vitaminas, nuestro carbohidrato y nuestras proteínas. Y en la cena también. No es matarnos de hambre, sino es aprender a comer. Un poco difícil en el Perú, pero con ustedes, que son más inteligentes que mi generación,
de seguro que vamos a cambiar esa situación. Actividad física. ¿Cuánto dice la OMS que debemos caminar diariamente? 30 minutos. ¿Y un niño? Porque ustedes van a tener niños también. ¿Y un niño cuánto? Una hora diaria, mínimo 45 minutos. Los niños tienen que hacer más actividad que nosotros. Por eso la obesidad está a paso agigantado. 3 a 4% de obesidad infantil. Imagínense, y no estoy hablando obesidad hasta malditos, obesidad grado 2, y hay obesidad mórbida en niños de 13, 14, 15 años. Estos adolescentes, ¿qué futuro van a tener? Entonces es importante la actividad física. Para nosotros 30 minutos, para los niños más de 45 minutos. El tema del tabaco, ya les dije, tenemos que eliminar de nuestra vida. Aquí me faltó un poquito, lo saqué al propósito. Porque yo digo tabaco, está bien, ¿no? Pero alcoholito, un pisco sour tampoco, ¿no? Pero uno al mes, pues no todos los días, ¿no? Entonces también, aquí sí me atrevería, a pesar que OPS tal vez me fusila, pero yo me atrevería a decir, a controlar o a disminuir el consumo del alcohol, ¿no? Porque un vinito también es protector. Entonces, tampoco voy a hablar de eliminar, ¿no? Una cervecita negra deliciosa, pero no todos los días, ojo. Entonces, lo que tendríamos que aumentar es el tema del alcohol. Actualmente, el tema del tema ambiental. Hay muchos estudios que están haciendo los ambientalistas de la presencia de plomo, arsénico, cadmio, mercurio, con algunas enfermedades crónicas como el cáncer, el tema de leucemias, el tema en cáncer en piel y el tema neurológicos, Alzheimer, ¿no? Y el tema de plomo y anemia. Entonces, también actualmente se habla que el factor ambiental puede ser un factor condicionante, desencadenante de alguna enfermedad crónica. El asbesto, por ejemplo, ¿no? El cáncer nos produce el asbesto. El tema del plomo de las pinturas. Lo que nosotros nos ponemos en la cara, nuestros rouge, nuestras cosas, entre comillas, para ser más bellas, también nos estamos metiendo metales pesados. Entonces, con el tiempo, no hay una causalidad, unicausalidad, pero se ve que en poblaciones expuestas a metales pesados están teniendo un cambio en su morbi mortalidad en enfermedades crónicas. Yo no me atrevería a decirle como causa, pero sí como condicionante a que se pueda exacerbar la enfermedad. Factores también psicosociales, ¿no? En tema de por ejemplo, de la violencia, que es una enfermedad también considerada dentro de las crónicas, ¿la violencia nos producirá algo de estrés? ¿Qué dicen ustedes? Sí, el estrés que nos lleva a hipertensión. ¿No es cierto? Imagínense a una mujer embarazada todos los días violentada. La pobre vive en estrés, ¿no es cierto? Y puede tener hipertensión. El doctor Sixto Sánchez hizo un estudio importantísimo en la maternidad de Lima, violencia y bajo peso al nacer. Violencia y aborto, si no me equivoco. Entonces, la violencia, que son psicosociales, también debemos intervenir porque son factores protectores. Si nosotros trabajamos muy bien con la sociedad, puede ser un factor protector. Entonces, todas estas condicionantes deben trabajarse en comunicación. Tenemos que aprender a comunicar. Normalmente los de salud no sabemos comunicar. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, viene y le dice, ¿sabe qué, señora? Usted no está embarazada, usted tiene una mola y de tiforme. La paciente dirá, ay, ya, tengo una mola. Sale y dice, hija, ¿qué tal? ¿Qué te digo del embarazo? Dice que tengo una mola. Está feliz y contenta y sabe que es un riesgo, que no, está feliz, tiene una mola. Entonces, nosotros muchas veces no sabemos comunicar. O segundo ejemplo, uy, usted tiene cáncer. Esto es cierto, esto lo voy a contar, no voy a decir dónde, pero mañana un paciente, cuando estaba como jefa de salud ocular en EMINSA,
En esas campañas identifico a una persona que era ya casi ciega, ¿no? Su baja visión era pero altísima. Entonces lo mando a un instituto, a un centro ahí, ¿no? Y una doctora le dice al paciente, lo examina. Ah, le dice, tú ya estás ciego, ¿ya para qué vienes? ¿No? Entonces el paciente, yo lo fui a visitar a la semana siguiente, y me dice, ¿qué doctora? No sabía. Se fue a tal hospital, regresó y en la noche se ahorcó. Entonces muchas veces nosotros no sabemos comunicar, tenemos que aprender a comunicar, ¿no? Y no transmisibles, hay veces los médicos, las enfermeras, somos todistas. Hay que hacer un díptico, yo hago mi díptico. Hay que hacer un rotafolio, yo hago mi rotafolio. Hay que hacer una pan, yo hago mi pancada. Hay que hacer una película, yo actor principal. O sea, el médico quiere ser todo. Aquí tenemos que aprender a hacer un trabajo también multidisciplinario. Hay profesiones que se llaman comunicación social, que estudian 5 años, no sé en qué universidad, pero estudian, ¿no? Ellos deben trabajar con nosotros. Entonces, tenemos que aprender a comunicar. Tendremos que educar a nuestra población, ¿qué dicen ustedes con todo lo que hemos hablado? Sí, y nosotros tenemos que educar, ¿only? ¿Con quién? Maestro, pero nosotros no vamos a ir a cada maestro, sino trabajamos con el Ministerio de Educación. Ya, yo no voy a trabajar en el MINSA, doctora, yo trabajo en el Centro de Salud Chumbivilca. Ustedes van a tener que hablar con sus alcaldes, con sus dirigentes. Cuando ustedes vayan a hacer su CERU, son futuras autoridades. Donde llegues el médico, el policía y el abogado, son las autoridades del pueblo. Entonces ustedes tienen que aprovechar eso y tienen que trabajar estos determinantes sociales. ¿Y dónde tenemos que trabajar? En los hogares, en los colegios, en las universidades, en todos los espacios donde podamos trabajar la prevención de las enfermedades crónicas. Quería enfatizar un poco más el tema del tabaco, porque yo sé, estoy segura, que hay un grupo de acá que todavía fuma. Y como médicos, imagínense ustedes, colegas, que como yo llegué un poquito más antes que el doctor se fuera, yo hubiera estado en la puerta con mi cigarrito, así. Así, un cigarrito. Ya, riquísimo, un cigarrito. Y vengo acá con mi olor a tabaco y les digo, colegas, no debemos fumar. ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí o no? Imagínense ustedes que a nuestros pacientes que nos vean, primero, cochinos, con nuestras uñas sucias, mal vestidos, nuestro mandil sacado todo arrugado ahí, bla, y encima que nos ven fumando o nos sienten olor a tabaco, y vamos a decir a nuestros pacientes, no fumes, ¿qué dicen ustedes? ¿Sería correcto? No, entonces tenemos que cambiar este estilo de vida como médico, porque nosotros los médicos, ¿qué vendemos? ¿Qué vendemos, doctor? Exacto, no vendemos enfermedad, lo que vendemos es salud. Por lo tanto, imagínense un médico gordo, macho. Ah, claro, pero eso tiene que cambiar, porque lo que nosotros vendemos es salud. No podemos tener cabello grasoso, unos olores así, ya no. Tenemos que vender salud. Por lo tanto, colegas, nosotros no podemos fumar. Se los presento el cigarrito este, que mire cómo tiene acetona, tiene neftalí para las polillas, tiene fósforo, toda esta composición, encima pagamos. ¿Cuánto cuesta el cigarrillo? ¿Ah? No, pero ¿cuánto cuesta? A ver, 20 céntimos, 30 céntimos, ¿cuánto cuesta un cigarrillo? La caja. 20 soles. Y la chiquitita, $1.50, guau, caro, ¿no es cierto? Imagínense, saquen, ¿cuántos cigarritos al día? 2. Uno en la mañana, otro en la tardecita con el café delicioso. Entonces, 2 cigarrillos. A 1 sol, 2 soles. Por 30 días, ¿cuánto estamos? Como 60 soles. Y al año, y en 2 años, en 3 años, en 5 años se compra su Volvo. Mejor dejen de fumar y se compra su tabaco, ¿no es cierto? Pero ese es el tabaco. Y el tabaco, pregunta de examen,
es responsable del 80 al 90% del total de defunciones provocadas por tumores malignos. O sea, tenemos que eliminarlo al tabaco, porque nos está produciendo alto porcentaje de mortalidad por cáncer. ¿Debemos luchar contra la obesidad? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando ustedes, uno de ustedes va a ser alcalde, que seguro, ¿no? Tenemos médicos que están en el Congreso, hay médicos que son alcaldes, hay médicos que están en el gobierno regional. Alguno de ustedes va a tener esos puestos. Por lo tanto, tenemos que promover la actividad con una buena urbanización. OPS ahora le llama Urban Health. Planificar perfectamente la urbanización de nuestro pueblo. Aquí en Lima, el único que está bien planificado es Vía María del Triunfo. Planificado en todo. Cómo va a distribuir sus calles, agua, luz, etcétera, etcétera. El resto hemos crecido como podamos. Entonces, tenemos que tener áreas donde hacer actividad física. Les contaba también a mis alumnos que en Alemania, imagínense, Alemania, país aquí, ¿no? En Alemania, a los padres de familia le dicen, digamos, el doctor tiene con su esposa un hijito. Entonces el gobierno va y le dice, señores padres de familia, usted, ¿cuántos años tiene? 5 años. ¿Qué deporte va a hacer su hijo? Entonces se miran los dos y dicen, bueno, tenis, o natación, o lo que quieran, ¿no? Entonces el gobierno le dice, yo le pago a usted, señora, para que usted lleve 3 veces a la semana al deporte a su hijo. Si no lleva, no es que yo le voy a pagar, le pongo una multa. Entonces los papás, aparte de llevar y tener la posibilidad, porque el gobierno paga, porque es realmente gratuito, está obligado. Si no lleva, el gobierno le cae multa, ¿no? Aquí en el Perú, ¿es igual? No, claro, a uno de mis alumnos dicen, en algunos colegios sí hacen actividad física, pero en otros colegios ya no hay actividad física. ¿Ah? Educación física. Sí, pero es obligatorio, pero ya no es así, no es en todos los colegios, ¿no? Entonces, porque si no, no tuviéramos tanta obesidad en estos niños. Lo que tenemos que promover es actividad física. Por ejemplo, dice universidades saludables, ¿no? Aquí en la universidad deberíamos tener áreas donde sea barato el consumo de frutas y verduras, ¿no? Hay dispensadores de grasas trans, ¿no es cierto? Pero no tenemos acceso a las frutas y verduras. Debería haber, me alegré del piloncito de afuera donde toman agua, pero eso debía haber unos 1000 por acá, por todos sitios, para tomar agua, promover el consumo de agua. Y constantemente debíamos estar haciendo caminar. El club de los diabéticos, me acuerdo que cuando recién empezamos No Transmisibles hace como 20 años atrás, la única universidad que hacía Por Tu Salud Muévete Perú era la San Ignacio de Loyola. El doctor, el profesor salió de trabajar de la San Ignacio y murió. Entonces, lo mismo sería, imagínense, la San Martín de Porres. Por Tu Salud, San Martín de Porres, muévete. Imagínense que esté haciendo actividad física todos los de San Martín con un índice de masa corporal de 23. Sería lo más. También ustedes han podido ver que ha habido políticas de intervención para cambiar esta situación. Uno de estos, ustedes ya lo conocen, son los octógonos, ¿no es cierto? Donde dice alto azúcar, alto en sodio. Pero una mamá, ama de casa, ¿sabrá qué es sodio? ¿Pero qué dicen ustedes? Una mamá, si nuestras empleadas domésticas saben qué es alto en sodio, sus empleadas domésticas entienden alto en grasas saturadas, ¿no? Entonces lo que nos falta es comunicación. Está bien, ya hicimos este avance, pero ya cuando ustedes entren como ministros, esto tenemos que transformarlo, tenemos que aprender a comunicar. ¿Esta política consideran que es buena o es mala? ¿Qué dice el colega? Excelente, ¿no es cierto? ¿Pero falta avanzar o no? Ya, en Estados Unidos han estado ustedes, muchos de ustedes. Cuando ustedes van a Kentucky, en la mayoría, ya les dicen cuánto de caloría tienen lo que están consumiendo. ¿No es cierto? Y en Europa, si ustedes quieren comer
un sachet más de mayonesa, pagan un euro más. Entonces ya hay políticas fuertes para mejorar la alimentación. Y esas políticas tienen que hacerlas ustedes, porque ya nosotros estamos desabidos. ¿Cuánto de fruta y verdura se tiene que consumir al día? ¿Cuánta cantidad? ¿Cuánto? ¿400, 300 gramos? ¿Cuánto? 450 gramos de fruta y verdura se tiene que consumir diariamente. Esto significa acá, levanten la mano los que hoy hemos comido una fruta. Ya, dos frutas. 450 gramos de frutas y verduras. Dos, tres. ¿Ah? Entre fruta y verdura. Imagínense, son poquitos. Entonces, colegas, ¿cómo ustedes a sus pacientes les pueden decir consume más fruta y verdura si nosotros no lo estamos haciendo? Entonces, es importante también el cambio en nosotros. Consumir. ¿Cuánto de agua debemos tomar? ¿Ah? No, 2 litros no. Lo mínimo que tenemos que tomar son 8 vasos. 8 vasos, ¿no? 2 en la mañana, 2, sí, 2 litros, doctora, sí, tiene razón. 2 en la mañana, 2 en la tarde, ¿no? Tenemos que tomar agua. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de nuestro cuerpo tiene agua. Y más en un niño, tenemos que tomar agua. ¿Pero qué pasa con los niños? La Coca-Cola. La Coca-Cola es nuestro enemigo en esta población. Y eso, ¿no? Y eso estamos viendo, no se aburran que voy a tratar de hacerlo rápido porque yo quiero que queden esas ideas fuertes. Yo no quiero que sean expertos en no transmisibles, tampoco quiero que la mayoría sea saludista si no me quitan mi nicho de mercado. Pero quisiera que por lo menos entendamos el tema de por dónde es la intervención de no transmisibles. Entonces, imagínense el consumo de gaseosas. Aquí hay un cuadro que han puesto cómo está en América Latina y América del Norte, o sea, los gringuitos, ¿no es cierto? Entonces, miren antes cómo consumían ellos un montón de gaseosas, y hasta ahora comen, porque estuve el año pasado, le pones $3 y te sale de ese tamaño un vaso y te lo llenan, ¿no? Y compras una lo más barato, pues, ¿no? Una pizza, tú comes por $2 tu gaseosa así y tu pizza es almorzada. ¿No? En México peor, y hay otro país que prefieren comprar hamburguesas que otro país porque les sale mucho más barato. Pero miren las gaseosas y miren en América Latina. O sea, un vaso de gaseosa más o menos son 6 cucharillas de azúcar. Cada cucharilla de azúcar, si no me equivoco, producen 25 kilocalorías. ¿Cuántas kilocalorías nos estaríamos solamente en un vasito? ¿No es cierto? Y encima de la Coca-Colita le aumentamos la galletita. ¿No es cierto? Somos bien graciosas, sobre todo las mujeres. Vamos y nos enchanchamos con una torta. Primero nuestro pollo. Nuestra torta. Y decimos, una like, por favor. Entonces, tenemos todavía cosas que cambiar. Pero miren cómo está el consumo de gaseosa. Y el aumento de las comidas rápidas. Esto sí es terrible. Y esto no solamente son las estadísticas, sino es que es la parte vivencial. Me acuerdo cuando llegué a Lima, hace muchos años, más o menos 30 años, yo tendré a trabajar al ministerio y como así jovencita me mandaron a trabajar a Huancayo para que vaya a hacer una encuesta. Y me acuerdo que en Huancayo yo lo que encontraba era eso que meten al horno, ¿cómo se llama? Pachamanca, ¿no? Y era pachamanca de 3 carnes, 2 carnes, 5 carnes, de todo, pero era pachamanca. Fui hace poco y en toda esa calle donde yo encontraba pachamanca, ya no encuentro pachamanca. Había pollo frito, hamburguesas, salchipapas, o sea, grasa trans, carbohidrato. Entonces, y eso lo dicen las estadísticas, como las comidas rápidas y cachar y nunca, ¿no? Ya han aumentado a pasos agigantados. Entonces, ya están entendiendo que en no transmisibles yo no les he hablado tratamiento de hipertensión.
Yo no les he hablado tratamiento de diabetes. Lo que les estoy hablando, que en no transmisible